Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy, amigos de Canal 15, nos encontramos con la señora Fe Ávila de Valencia, ella presidenta del sistema DIF municipal aquí en el municipio de Nación Carranza. Doña Fe, pues agradecerle mucho su tiempo que nos destina. Hay gente que siempre aquí está esperando. Venimos saliendo de hoy un evento que se dio, una capacitación para jueces de paz y autoridades. Y doña Fe, bueno, pues gracias por el tiempo. Y bueno, preguntarle qué es lo que está haciendo hoy el sistema DIF después de varios días que por ahí nos desaparecimos con esto de la veda electoral y todo eso. Y bueno, que sabemos que está continuamente trabajando el sistema DIF. Doña Fe, gracias, buen día. Sí, muy buenos días, licenciado. Pues así como dices, hemos venido trabajando y pues ahorita tenemos el 13 de agosto un evento deportivo estatal que iremos a la ciudad de Puebla con, ahora sí, los ganadores que fueron el señor Reinaldo Vera Ramírez, de 77 años, y el profesor Felipe Mendoza, de 61 años, de aquí de Venustiano Carranza, fueron los ganadores en los eventos de Jicotepe de Juárez. Y iremos el día 13 porque ya iremos a nivel estatal. Sí, y para la gente que nos ve ahí, doña Fe, platíquenos, esto es la continuación de lo que grabamos en Jicotepec. Bueno, ustedes no fueron al evento, de los premios que tuvieron allá en Jicotepec, en el regional, así se llamó. Así es, efectivamente, y como te diste cuenta, trajimos los dos primeros lugares en carreras con el señor Reinaldo Vera y el profesor Felipe, y ahorita pues es la continuidad que nos vamos a la ciudad de Puebla. Bueno, y sería pues importante, ojalá vamos a ponernos de acuerdo con usted, ojalá y los acompañemos. Sería importante, gente de la tercera edad que canta, que tiene diferentes aptitudes y que a través del sistema DIF del estado y a través del sistema municipal pues están causando que ellos sigan. Ojalá y hagamos un compromiso con ellos que al día 14 podamos recibirlos en el estudio junto con ustedes y ver cómo les fue allá, ¿no? A esa edad, hacer deporte creo que es algo muy loable, muchos ya no lo hacemos, ¿no? Sí, pues te agradecemos mucho, licenciado. Pues el 14 estaremos pendiente por ahí para llevar a estas personas. Ojalá y que nos vaya bien, así como nos fue en Jicotepec de Juárez. Esperemos que así nos vaya en la ciudad de Puebla, con el profesor Felipe y el señor Reinaldo. Doña Fe, fíjese que esto se me va a dar la idea, ojalá y usted lo contemple dentro de su próxima feria allá por diciembre, y tengamos no solamente torneos de muchachos en esto que son lo deportivo de ahí, podríamos hacer también una mini olimpiada para los días de la feria, o a lo mejor en otras fechas, con la gente de la tercera edad, que sería muy bonito para que la gente se dé cuenta que juegan ajedrez, que cantan, que hacen deporte, muchas actividades que vimos allá, y que sería importante hacerlas, ¿no? No, pues sí, sería muy bonito hacerlas, ¿verdad? Pues ahorita también invitamos para el día 26, a las 11 de la mañana, tendremos aquí en el Auditorio Municipal el evento Festejando a los Abuelitos. Ah, como te das cuenta, es el día 28, pero lo vamos a festejar el día domingo 26 de agosto. Invitamos a todos los abuelitos que gusten acompañarnos aquí en el Auditorio Municipal a las 11 de la mañana. Les estaremos festejando su día, pues con un convivio, con algunos regalitos. Y están invitados todos aquí, usted también, licenciado. Les estaremos haciendo un evento a los abuelitos, pues van a pasarse un momento grato. Doña Fe, platícanos un poquito más de este evento. Empieza a las 11, tendremos, es un evento cultural, cívico-social con ellos. ¿Los van a hacer participar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Sí, eso esperemos, que también ellos se sientan a gusto, se sientan cómodos. Si ellos gustan participar, pues serán muy bienvenidos. Queremos que participen, queremos que se sientan bien, que se sientan parte de nuestro equipo, que se diviertan, que se hagan sentir bien. Doña Fe, para venimos trabajando ya todos sus muchachos hoy aquí. No les vamos a decir que obsequios va a haber, pero ya lo vemos chambeando. Sí. Algo bien bonito, porque me dice usted que está participando todo el sistema DIF, que así está a su cargo, y cada quien tiene una tarea en los obsequios que les van a dar ese día, ¿no? Sí, mira, los pequeños obsequios que le vamos a dar a los abuelitos son hechos por manos aquí del DIF, de todos los compañeros. Todos hacemos pues algo, ¿verdad? Pero todos trabajamos por igual. Entonces, todo lo que reciban son hechos por el DIF municipal de Venustiano Carranza.
Bueno, pues eso es muy importante y vamos a estar muy al pendiente de esta fecha e invitar a todos los abuelitos para que vengan. Esto va a ser aquí en la cabecera municipal, sí, aquí únicamente en la 1, ¿no? Solamente. En la 1 sí se va a hacer también, pero nos vamos a poner de acuerdo también con la señora presidenta, la señora Dora, allá en Villa Lázaro Cárdenas. Todavía no tenemos la fecha, pero también están invitados allá. Después les haremos a conocer el día y la fecha. Me platicaba al entrar aquí con usted, entregamos credenciales a gente con capacidades diferentes. Mucha gente todavía no ha recogido su credencial, tiene que venir ya, obligatorio. Sí, mira, les hacemos un recordatorio a todas las personas que no han podido venir hasta la fecha de hoy. Bueno, como te diste cuenta, en las comunidades que fuimos a repartir la despensa de discapacitados, se les llevó las credenciales, pero alguno de ellos pues no hubo quien las pasara a recoger, ni un familiar, ni ellos también. Entonces les hacemos el conocimiento que por favor pase algún familiar aquí al DIF municipal, estaremos entregando su credencial, porque a partir del día 20 tenemos que ir a dejar las credenciales que aún no las recogen al DIF estatal de Puebla, o a INAPAN más que nada. Muy bien, entonces repetimos la información. Antes del día 20 tienen que venir aquí con ustedes a recoger su credencial de. Sería una pena que no la recogiera, ¿no? Ya que les dan un montón de privilegios y de. Ya que fuimos el único municipio que tuvimos la fortuna de que vinieran especialmente a hacer esa jornada de discapacitados. También tenemos pues el proyecto de que ya hemos hecho la petición a través de INAPAN a que vengan a hacer una jornada de actas de nacimiento para todas aquellas personas que aún todavía no cuentan con actas de nacimiento, personas que necesitan porque pues hay muchos apoyos que no podemos darles o les damos pero pues no podemos comprobar por motivo de que no tienen actas de nacimiento. Entonces estamos haciendo las peticiones pertinentes para que bajen a hacer una jornada de actas de nacimiento para personas mayores. Ok, esto no nada más es aquí en este municipio, es yo creo que a nivel nacional, me atrevo a decirlo, donde los abuelitos, pues a veces sus papás por se años les extravían, o no saben ni de dónde nos registraron, si nos dieron, sería bien importante, ¿es solamente para la gente del municipio de Venustiano Carranza? Pues únicamente para el municipio de Venustiano Carranza, ya los otros municipios, pues las personas indicadas tienen que hacer las gestiones. Ok, sería importante, bueno, pues ahí si usted tiene a la gente de la tercera edad que por alguna causa tenga alguna equivocación, a veces no van a registrar con un nombre equivocado, un apellido, no tienen la edad, pues que se acerquen aquí con ustedes. Así es, mira, se les va a estar avisando a través de los medios de la radio, si es que somos pues beneficiados con ese programa para que asistan, es por un día nada más, porque luego pues hay gente que piensa que va a ser uno, dos, tres días, ¿no? Es por única vez un día y tienen que pues asistir para que así puedan sacar sus actas de nacimiento. Bueno, y decirle a la gente que los requisitos básicos es todo lo que tengan de información, así es, ya sea la fe de bautismo, testigos que saben dónde nació, actas de nacimiento de sus hermanos, actas de nacimiento de sus hijos, de sus nietos, alguna credencial de alguna que les hayan dado de algún IFE o algo que tengan, todo eso les sirve, toda la información que tengan necesitan traerla, ¿va? Necesitan traerla para ese día que ya pues avalen que son las personas que dicen ser y que tienen las edades que dicen, ¿sí? Doña Fe, si vengo de una comunidad, me traigo de una vez mis de vecindad, no sé cómo se llaman las hojas de vecindad, todo lo que puedan hacer de vecindad, para que de una vez lo tengan, así ¿va? Es, así es. Y si tienen alguna escritura, lo que sea, creo que esa es de la información que les van pidiendo para tenerlo. Así es. Sí. Doña Fe, jornada médica próxima, platicábamos posiblemente la visita del señor gobernador, me dice usted que tiene algunos días, algunos eventos ya preparados y que bueno, pues van a seguir gestionando esto que es algo muy importante para nuestra gente, la salud. Pues mira, nos hicieron la invitación que vienen a hacer una jornada médica aquí a través de la jurisdicción de Huauchinango el día 20-21 en Venustiano Carranza. Posteriormente estamos haciendo la gestión también para que sea en Villa Lázaro Cárdenas. Cualquier cosa pues se les da indicaciones, pero sí les invitamos que 2021 se reúnan aquí en el auditorio, que van a estar recibiendo todo lo que son jornadas médicas, mastografías, Papanicolau, y híbridos, rastreos y todo eso. ¿Para la gente que viene, algún requisito? Únicamente que se acerquen con la regidora, con anterioridad,
o ya al instante también. Para tener un listadito, sí, de con la gente. Regidora, igual. Dalia.